El poder conlleva una gran responsabilidad, así que utiliza tu poder con responsabilidad, amigo mío. Venga. Vamos a capturar... yo creo que la D, ¿eh? No, de hecho la D ya la están capturando, güey. Mejor vamos por la C, güey. La C, está solita, abandonada. Tristemente abandonada. Entonces, creo que es una mejor opción, ¿eh? Vamos a ver si podemos saltar. A huevo, que sí. Este vato es un mono saltando, ¿eh? Oye, ¿te puedo donar en pesos mexicanos? Claro que sí puedes donar en pesos mexicanos. Ahí en la página de donación, simplemente en donde dice USD... selecciona pesos mexicanos, o sea, das clic y ya te va a aparecer la lista de monedas. Ya seleccionas pesos mexicanos sin ningún problema, compadre. Ah, la puta, por poco no llego, ¿eh? Ah, no mames, no llegué. Bueno, me dieron 50 puntos nada más por capturar. Bien, fue una buena granada, dañé algo por lo menos. La mierda, el chamaco quiere venir por mí, ¿eh? Yo lo vi, le vi sus negras intenciones. Le acaban de aventar un buen bombardero. ¡Un avión enemigo! Muy bien, venga. Oh, este carrito todavía sigue aquí, güey. Ya lo destruyeron, yo creo, ¿eh? Ya, yo creo que ya valió 1000 kilos de riata. Bien, kill in action. Excelente. Vamos a tratar de capturar la, la bandera A. Otra vez vamos ganando, ¿eh? Digo, acabo de empezar la partida. Todavía se puede, dar un giro inesperado, pero, me está gustando este equipo, ¿eh? La estamos armando chido. La estamos armando chido y yo no estoy quedando en tan mala posición que digamos. Vamos a meternos aquí, güey. Y campear un momentito a gusto. Ok, tú das de eso, yo doy de esto. Perfecto, estamos bien cubiertos, ¿eh? Munición y vida. Everywhere, venga. Ahí vienen amigos. Vienen amigos y un sniper es uno de ellos, ¿eh? Tomamos el objetivo águila. ¡Ah, su sí le di, güey! ¡No mames que sí le di, güey! ¡Impresionante, güey! Me preguntan ahí que si con PayPal o tarjeta de crédito. Para suscribirte puedes suscribirte con, lo que sea, ¿eh? O sea, puedes suscribirte directamente desde PayPal. Puedes suscribirte con una tarjeta de crédito. Puedes ir al Oxxo a comprar una tarjeta de PaySafe Card. O simplemente puedes ir al Oxxo a depositar el dinero de la suscripción. O sea, eso es lo de menos. O sea, hay, facilidades. No necesitas tener tarjeta de crédito ni nada para suscribirte. Ahora, para donar, yo creo que sí se necesita la de huevos tener PayPal. Oh, 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 hermanos míos. Ah, la puta, eran como 1000 granadas que vi ahí, güey. Bueno, ojalá pueda revivir ese compa. Venga, 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 venga. Excelente. Compi, ahí te dejo esto. Capturamos el objetivo, escorpión. Ok, no sé si la acabo de cagar, pero bueno. Salió bien, güey, salió bien. Acá hay otro. Puedo curar, amigo más que revivir, excelente. Es uno de sus exploradores. Bien. Muy bien, yo le saco el parche con el otro que está ahí, eh. Bien, hicimos un buen desmadre aquí. Me dieron un puntajajal. Puntajajal. Palabra, nueva palabra diseñada por Ramé Cadenas. Puntajajal. ¡Ah, hijo de tu camper madre! ¡Será un gran día! Está chingón esa canción, me gusta. Hemos perdido el objetivo, escorpión. Le voy a subir un poquito de volumen a esa rola porque la neta me gusta, me gusta. Tu 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 tu.
Ahí hay algo de primeros auxilios. Mentirita que son argentinos esos cabrones que están cantando esa rola, ¿eh? Pero está chida. Que vuelvas conmigo. Capturamos el objetivo. Wey, bien, kill it in action. ¡Ah, su madre! ¡Gandía! Bienvenido a la banda Arma de Fire. Arma de Fire, motherfucker. Tiene un gran día. Conocí. Quiero gritar. ¡Viva la vida! Está chida, está chida. Vamos a bajarle un poquito de volumen ya. ¡Viva la vida! Yo nunca quise a nadie así. Ok. Vamos a ponernos por aquí cerca. Ni madre, le di dos tiros nada más. Bueno, vamos. ¿Y qué tal si vamos al F, güey? Venga. Me gusta cómo se ve este juego en el PlayStation 4, La verdad se ve bastante, bastante bien. Digo, no se ve igual de bien que en la PC. Claro, en la PC se ve fenomenal, güey. Pero hay que tener en cuenta de que aquí se ve chido también, güey. Se ve chido también. Lamentablemente cuando salió el juego yo no tenía una super PC puntera. O sea, una PC con hardware del momento. Entonces no me lo compré en PC, tuve que comprármelo en PlayStation 4. Claro que me hubiera gustado comprarlo en PC, güey. Y no, pues ya no lo voy a comprar en PC ahorita porque, puta, ya lo tengo aquí, güey. Ya sería una mamada ponerme a comprarlo en... otra vez en PC. No, ya mejor me espero a los juegos nuevos que vayan saliendo. Yo creo que sí los voy a ir comprando en PC, papi. Así que se vienen juegos con gráficas impactantes. Me están follando. Primeros auxilios para ti. Vamos, vamos, cúrate. Vámonos, venga. Cerca de tu ubicación. Dice, ese saludo que me mandó Ramek fue más épico que mi primera vez en el baño cuando era niño. Gracias. Sale, Gabo. Gracias a ti, Gabo. Y otra vez, saludillos. Saludos infinitos, Gabo. Bien, yo quería matar a ese vato, güey. Bien, por lo menos ya maté a alguien. Ya tenía rato que no mataba a nadie, güey. Ah, su madre, hijo de perra camper, güey. Camper, 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 son of the bitch, Maduvacu. Quiero gritar, viva la vida. Yo nunca quise andar así. El objetivo, escorpión. Venga, estoy subiendo de nivel, güey. La neta, oh, puta, sí estoy subiendo de nivel, ya estoy a punto de llegar. Y ya tengo 240 monedas más, chiquita. Podría comprar otra arma, A ver, ¿qué arma puedo comprar? Aquí está. Sí, la siguiente arma que puedo comprar es hasta nivel 10, güey. Así que, pues ya vale madre. O sea, realmente, de aquí a que llego a nivel 10, pues puta, no mames. Dice, esta configuración es diseñada para el cartucho de calibre más pequeño. Eso de calibre más pequeño no me gusta, ¿eh?
Quiero una poderosa. Esta es equipada con un bípode y mira telescópica. Este señor rifle de autocarga. Esa de autocarga no me gusta. Los rifles de autocarga ya quedé curado. Mira de lentes y una empuñadura vertical. Este diseño de rifle de autocarga. No quiero autocarga. Este tiene menos daño. Este está... Dice este diseño de rifle de autocarga. Repara su posición rápidamente. A ver este. Ah, no, todos dicen de autocarga, güey. Miren, por ejemplo, este no es de autocarga. O sea, todos dicen de autocarga. Ah, miren, es que la munición de estas armas... Es que la munición de esta arma que tengo ahorita tiene más rango, ¿eh? Vamos a utilizar... A ver. Mira óptica. Mondragón de francotirador. Vamos a comprar este del francotirador. Me late para estar un momento. No, es que para francotirador necesito un sniper de verdad, güey. No médico. A ver. Vamos a elegir otra cosa. Y a ver estos de acá. Ese tiene bastante precisión. Bueno, uno que tenga bastantes balas. A ver. Ese tiene 26 balotas. Pero tiene mira óptica. No, gracias. Dice este diseño de autocarga, recupera su precisión rápidamente gracias a su peso ligero. Ok, dice que recupera su precisión rápidamente gracias a su peso ligero. Vamos a comprar esta, a ver qué pedo. Y tiene bastante... Capturamos el objetivo. Por favor, que no sea de mira. Ok, óptica, ok, metálica, perfecto. Vamos a ponerle un zoom, elevadón. Ahí está. Excelente. No tengo ningún güey del escuadrón vivo, güey. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ya perdimos todo! Estamos perdiendo. Ok. Tiene bastantes balas, es lo que me gusta. Y también tiene bastante daño, ¿eh? Eso también me gusta. Sí, la otra solo tenía 10 balas, esta tiene 25. Y además de tener 25 balas, tiene recarga. Recarga de cartucho, güey. No es recarga de balas. Te maté, maldito, te maté. Tiene recarga de cartucho, o sea, saca el cartucho, pum, mete el otro. Así te hayas gastado una bala o te hayas gastado 20 balas, no va a ser la mamada esa de meter una por una, güey, las balas. La neta, eso sí es una pendejada, güey. Se me hace muy cagado. Bien, están capturando C mis compas, pero ya perdimos F. Vamos a aparecer aquí cerca de la E. No lo maté, en serio no lo maté, en serio no lo maté. No mames, no puede ser posible si le di en la cabeza, güey. Saludillos a las 111 personitas que están viendo aquí el stream. ¿Qué dice por aquí? Saludillos, Journey Bílica. Saludillos, compa. Agotado la mitad del tiempo. El enemigo tiene la ventaja. Puta, nos están ganando, güey. Güey, aparece con el A. No, por favor, que no te maten. Te mataron. Fantástico. El enemigo tiene la ventaja ya, ¿eh? Revive. Ah, no mames. Bueno, vamos al F. Puta madre. Puta madre. ¿En serio me mató ese güey desde esa distancia? ¿Con una metralleta? Ya sé que es una metralleta ligera y lo que quieran, pero puta, o sea, no deja de ser una metralleta con retroceso. Aunque tal vez tenía bípode. Si tenía bípode, ahí sí te lo creo. Ya me chingué, ¿no? Mínimo 50 puntitos que me dieron. Orden de ataque completada, perfecto. Qué bueno que di la orden de ataque, ¿eh? Me acaban de regalar puntos a lo vil pendejo. ¡Hermano, maneja! Alguien que maneje, venga. Vámonos. Vamos a la siguiente. Eso, vamos a la E. Excelente, venga. Esta arma se mueve más que la chingada, ¿eh? De verdad es un infierno lo que se está moviendo. O sea, de verdad. ¿A dónde vas, güey? Hay alguien ahí, güey, ¿eh? No mames, es que estos idiotas... No, qué asco de personas, de verdad, güey.
Nuevo dios del Olimpo, Spilletbug. Gracias por suscribirte, compadre. Tenemos al segundo suscriptor. Tenemos al segundo gran suscriptor, Spilletbug. Gracias, ¿eh? Mis primeros dos suscriptores, ahorita que termine la partida, te hago moderador también. Y por cierto, esténse pendientes porque voy a abrir el... Voy a abrir el, la chingadera esa de Telegram, igual, para que pues, podamos andar chateando por ahí tranquilamente, ¿no? En Telegram, chiquitas. Así que vayan descargando Telegram en su smartphone, ya sea Android o iOS, no importa lo que sea. Es compatible con cualquiera, güey. Creo que hasta es compatible con Windows Phone esa mamada, ¿eh? De hecho, es compatible con Windows también. Bueno, voy para allá. Creo que hay enemigos ahí, ¿eh? ¿No? Yo veo que este compa... ¡Ah, la madre! Te acaban de incendiar, hermano. ¿Quién puede darme primeros auxilios? Aquí está, primo. Primeros auxilios para ti. Primo, venga. Te lo agradezco mucho, muchacho. Me acabo de incendiar. Son primeros auxilios para ti. Su madre, güey. Me acabo de incendiar con esa maldita granada. ¡Shala! ¡Headshala! Hemos perdido el objetivo escorpión. Bueno. Bueno, 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 bueno. Ya tenemos la D. Oh, oh, espérate. Hay gente aquí, ¿eh? Hay mucha gente en la D. Amigos míos, necesito ayuda. No, no, no te pongas eso. ¿Cómo pido ayuda, güey? Hijo de tu camper madre, ¿eh? Perdimos el objetivo águila. El objetivo ha sido capturado por el enemigo. Necesito ayuda, güey. Necesito ayuda. Si no me apoyan, va a pasar esto. ¡Ah, su puta madre! Era un centinela, güey. Ni cómo ganarle, güey. Pagara, dagara, pum, purum, pu, pagara, pagara, 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 pum, purum, pu, pagara, pagara. Tugoro, 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 tugoro. A ver, déjeme ver esta arma con esta otra que es la que estabas usando. Tiene las mismas estadísticas, ¿eh? Las mismas estadísticas, nada más que la diferencia es que esta tiene... Perdón, ¿cuál era? Sí, esta tiene más, más munición, ¿eh? Vamos a capturar C con este compadre. Estás herido. ¡Mames! ¡Mames! Tardé mucho en reanimar ese cabrón, güey. Como que me bloqueé, güey. O sea... como que me pegué una bloqueada de las buenas, ¿eh? Di que nunca pediste opinión. Ponte en pie, alza el puño y ven. Hará fiesta pagana en la dere de Belén. En la misma posición, no se credo de un señor. Nosotros, nuestro sudor. Así es, fiesta pagana, Por ahí veo que estaban preguntando el nombre de la rola. Hola, Remex, saludos. Eres todo un dios intergaláctico. Gracias, Litos. Saludillos. De alaba. Si su virgen viste de oro, desnúdala. A la puta lo que me acabo de comer, Alza el puño y ven. Ahora fiesta pagana. ¡Revive! Venga, excelente. En la misma posición, Dios se creó ni un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Dice, no sé, tal vez me suscriba. Piénsalo. Pues piénsalo tú, compadre. Si quieres apoyarme con tu suscripción. Recuerden que la suscripción, digo, aparte de dar ventajas, o sea, beneficios adicionales a las personas que no están suscritas, también pues me apoyan a mí. O sea, es un apoyo más que nada para mí, de pues para seguir haciendo stream, ¿no? Más seguido.
Es un arma antitanque. No. Me están violando. Ahí había alguien acá, ¿eh? Vi a alguien acá. Ahí está, lo vi. Ya lo vi otra vez, güey. ¡No, güey! Tenía a su mamá en tanga de cerrojo, güey. ¡Ah, su puta madre, esa arma, güey! Era un sniper, güey. Era un sniper, o sea, un sniper sin mira telescópica, obviamente, puta. Digo, es un solo disparo lo que da, y de ahí recarga y todo eso, pero... Es que si das, o sea, si el tiro lo aciertas, lo matas, güey, así de fácil. Primeros auxilios, que te pongan un vendaje. Si das un tiro certero, ganas. O sea, lo matas porque lo matas. A ver si podemos ir al agua. ¡Este objetivo! Ya me voy. De un solo golpe me quitó un verguero de vida, eh. Bien. Bien, destruido el tanquecillo, mamalón. Allá hay una metralla. Lo mataron, güey. Lo atravesaron bonito, cabrón. Allá, un doctor. No mames. Eran tres, güey. Y ese cabrón, ¿por qué estaba como que si estuviera vivo? O sea, ¿se dieron cuenta que se quedó así como un pinche maniquí, güey? O sea, por eso fue que yo le empecé a disparar al puto maniquí, güey. No me chingues. Y después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor. Primeros auxilios, úsalos, amigo. Al llegar, que hoy te vayas de mil batallas. Siento que un sniper me va a volar la cabeza ahorita, eh. Yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti. Saber que la dosis perfecta está en tus caderas, tus besos, tu sonrisa, tu cabello. Dice, Remek, viéndote otra vez haciendo directo. ¿Qué onda, Ángel? Saludillos, gracias por estar por aquí. Pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. Ok, bueno, por ahorita tengo vía libre, ¿eh? Nadie anda aquí, güey. De hecho, soy el único ser vivo que está aquí, cabrón. ¿Qué pedo con esa madre? Se cayó solita. Oh, ya hay alguien aquí. No, ya hay mucha gente aquí, güey. Perdimos. ¡Ah, su madre! ¿Te gusta el ska? Me preguntan por ahí. No, nada más esa canción. De hecho, es la única canción de Panteón Rococó que me gusta, La única, güey. No quiero, no quiero que tú te quedes aquí, yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti. Saber que la dosis perfecta está en tus caderas, tus besos, tu sonrisa, tu cabello. Ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien. Pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. No sé por qué chingado siempre me voy con la finta y estoy esperando a que solito... Miren. Ah, si aparezco acá... No, para llegar hasta allá está de la chingada, No sé por qué siempre les digo, me voy con la finta y estoy esperando a que solito reaparezca este vato, güey. Se me olvida que tengo que presionar X yo para poder reaparecer. Hoy mi cuerpo necesita de ti. Saber que la dosis perfecta está en tus caderas, tus besos, tu sonrisa, tu cabello. Y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien. Pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú.
¡Ese es un jinete del enemigo! ¿Quién? 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 ¿Y de dónde? ¿Quién madre me disparó, güey? Me mamaron más de la mitad de la vida con un solo balazo. ¡Un bombardero! Estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. ¡Hijo de puta, güey! Me di la vuelta precisamente porque escuché el caballo, güey. Cuando lo vengo a ver ya lo tenía encima. Ya me había atravesado como un chingado sable ese vato, Saludos, Remek, desde Monterrey. Te estamos viendo desde mi Xbox 360. Saluditos, Tomán Castillo, hasta Monterrey, chiquitas. Venga, vamos a aparecer aquí cerca de este vato. Tratar de darle un poco de apoyo y cobertura. Si es que no me terminan violando a mí primero. Bueno, el A por lo menos ya lo estamos capturando, Muy bien, orden de ataque completada, perfecto. Puta madre. Ya que iba a matar a ese vato, güey.